Hola bueno, pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo vuestro amigo Spider-Cool el superhéroe del Barça Que no sirve absolutamente para nada Lo que faltaba, tíos Lo que faltaba, esto me toca mucho los cojones No quise decir nada en su momento porque no me quise meter en este fregado Pero al final La Porta ha tenido que hablar de su estado de salud Y la verdad que me toca los cojones O sea que Que hayan estado, os acordáis Aquella carta, aquella, bueno, si se le puede llamar carta, aquel artículo carta que un ex amigo de la porta, que no me acuerdo cómo se llama, lo hizo de buena fe, diciendo que si se esnifaba coca en el Bernabéu, que los ruidos que hacía en el baño, que bueno, que los ruidos que hacían en el baño, vete a cualquier aeropuerto a cagar y vas a ver los ruidos que hace la gente en el baño. Es que en el baño se hacen ruidos y no son precisamente agradables. Para eso se llama el baño, para tener un poquito de intimidad y hacer tus ruiditos... Necesarios a at will, que dirían en americano, en inglés, ¿no? At will, a, a tu. a tu. como quieras. O sea, a tu libre albedrío. Pero bueno, parece ser que si la porta se tira un pedo, o hace algunos ruidos, o por lo que sea, vomita, en un baño, que es algo normal. A ver, no es que yo vaya vomitando por los baños cada día, pero si vas a vomitar, no te voy a vomitar en la cabeza. Iré al baño y tendré la educación de vomitar en el baño. Lo que sea. Bueno, pues a la puerta se tenía que sacar de, de madre. Y ahora la porta ha tenido que salir al paso de. Nuevamente de informaciones que hablan de su estado de salud, porque está gordo. ¡Oh! ¡Está gordo! ¡Qué raro! No hay gordos en este país. Resulta que la porta. ¡Oh! Tenemos un gordo, se llama Joan Laporta. Mirad, eh, ahora mismo hay más gente con sobrepeso en nuestro país que gente con peso saludable. Esto lo dicen las estadísticas. Por lo tanto, que Laporta esté, entre comillas, digo entre comillas para no ofender a nadie, que esté gordo o que tenga sobrepeso, no digo gordo de forma despectiva, sino porque está gordo. Tiene sobrepeso, tiene barriga, su cuerpo morfológicamente es un cuerpo bueno, pues, pues. Pues amplio. No sé, amplio, amplias castillas, no sé, es un cuerpo amplio. Que, que es algo que para mí, repito, y os lo he dicho en varios vídeos, no es bueno. Hay gente que dirá, bueno, no es bueno, no es bueno, no es bueno, no es bueno. No, no es bueno, no es bueno. Lo que pasa es que si tienes 28 años o 32, tu cuerpo lo aguanta todo. A la edad de la porta, ese tipo de gordura seguramente tiene problemas con el azúcar, seguramente tiene problemas de prediabetes, eh, seguramente tiene problemas con con la tensión arterial, vamos seguro, porque yo que soy un pescadito, que peso 71 kilos con un metro ochenta. Eh, estoy tomando una pastilla para la hipertensión y yo hago meditación, respiraciones profundas, juego al paddle, como sano, duermo bien, me preocupa mi salud porque soy un puto hipocondríaco. Mira, esto es un vídeo que podría hacer en el Desatado porque soy un puto hipocondríaco. Y todo esto me obliga a cuidarme porque yo no podría estar como la porta porque me sentiría como el culo pensando que me va a dar un infarto en cualquier momento. Que me puede dar igual, porque ya tengo una edad que me puede dar igual, pero... Me refiero que yo, por lo menos, la pequeña parte que yo puedo controlar de mi vida, porque no sé si mañana saldré y me atropellará un camión, eh, intento yo mmm, intentar llegar a la vejez no enfermo. O sea, yo ya sé que, que me deterioraré, yo ya sé que acabaré hecho un trapo como todos los viejos, no pasa nada. No pasa nada en el sentido que no puedo hacer nada, pero no es necesario llegar enfermo. O sea, es verdad, no te podrás mover como con 50 años. Que ahora yo juego al pádel y relativamente me muevo. Que dices, mira, mira este chaval que, eh, que agilidad que tiene cuando. Mira, mira qué gracia tiene cuando corre para atrás y cuando tal. Claro, cuando tenga 75, pues no correré como estoy corriendo ahora, evidentemente. Pero por lo menos no llegar enfermo. Esto es eh, lo importante. Bueno, pues la puerta ha tenido que salir a decir que sus constantes vitales son buenas, que está bien de salud, que tiene cuerda para rato y ha tenido que explicar que se ha puesto a dieta y que bueno que ahora está más motivado porque viene el verano y que uno se motiva más con el verano y que empezó su dieta el 23 de junio el día de San Juan el día de su santo que aquí en, Catalu en Cataluña es una fiesta grande seguramente se dio el último atracón del verano eh, ese día bueno que el, el verano empezó el 21 el 23 seguramente se dio lo que calculo que será su último atracón todo y que cambiar hábitos de dieta así rápidamente y en verano y tal bueno si tiene vacaciones en algún momento se, des se desmadrará porque en las vacaciones todos nos desmadramos un poco con el tema dieta, pero lo que toca a los cojones, lo que toca a los cojones es que el presidente del Barça tenga que dar explicaciones sobre su estado de salud cuando está siendo totalmente operativo, porque otra cosa es que dijeras, oye, mira, es que no está pudiendo ir a la oficina o es que no se puede reunir, Y ha tenido que delegar, es que no ha podido viajar a Qatar porque no sé qué, es que no ha podido viajar a Dubai porque no sé cuál. Es que no puede ir al palco del Bernabéu porque tiene que ir con Pañal, es que claro, esto no está pasando. La Porta está yendo a todos los actos, y está cumpliendo con todas sus obligaciones de presidente. Él dice que se encuentra bien, que no que no va mucho al médico, pero que él nota, él dice, "Oye, yo noto mi cuerpo y mi cuerpo va bien", dice que no puede hacer tanto deporte como antes y tal y cual. A mí me jode que estemos atacando a la Porta y que el señor La Porta tenga que salir a defender su estado de salud. Para empezar, su estado de salud es suyo y es algo personal y privado. Segundo, que esté un poco pasado de peso, no debería sorprenderle, repito, absolutamente a nadie, porque gente sobrepasada de peso hay hasta en la sopa. Hasta en la sopa, en mi barrio hay hasta en la sopa. Y yo no voy pensando, uy, esta gente, uy, que yo voy a pensar que mi barrio se va a quedar sin ciudadanos porque la van a palmar todos porque están con sobrepeso. No. La gente veo que tira, o sea, funciona. El panadero está gordo, pero está ahí todo el día en el horno haciendo cosas. El otro está, no sé qué, el mecánico también está gordo y está ahí todo el día debajo de los coches y haciendo el, el, el mongo. El del bar igual, el otro igual. No sé, o sea, yo hay muchos que están pasadísimos de peso y, y los veo por ahí haciendo sus cosas. No sé, me parece de muy mal gusto, de muy mal gusto querer atacar al Barça y querer atacar a la puerta por su aspecto, aspecto físico que es un aspecto físico de un señor que va a cumplir 60 años y que señores, cuando uno se va haciendo mayor, mantener el peso por un tema hormonal es muy difícil. El propio Laporta lo dice. Dice, antes cuando era joven hacía deporte y en cuatro semanas estaba ya otra vez en forma y ahora no. Normal, es un tío que va a cumplir en nada 60 años. Normal que su cuerpo ya no reaccione como el de uno de 40. Es que vamos, es que es, es, es demencial que haya tenido que haber una, una entrevista donde particularmente se trate la salud del señor. La porta. Es una cosa que ya te indica la bajeza moral que hay en esta sociedad, pero especialmente en el mundo del deporte, donde con tal de hacer daño al enemigo, cuando no sé por dónde fastidiar, me tiro a cualquier cosa y hago el ridículo con cualquier cosa. Y ahora es el estado de salud de Joan Laporta, que repito, ha habido ya varios ataques desde que está en la presidencia. Y es que al final, si no hubiese sido por gordo, hubiese sido por flaco, y si no por flaco, por calvo, y si no porque tiene mucho pelo en la cabeza, y si no porque lo tiene blanco, y si no porque lo tiene muy oscuro, y si no siempre le habrían encontrado algo, porque la cuestión es estar siempre criticando a Joan Laporta, que además, además, nunca se sabe criticar de forma relativa, siempre se hacen eh, caricaturas de un análisis muy bajo donde, bueno, pues hay, hay gente que, pues, eh, de repente, hay, hay gente que puede pensar, bueno, tú siempre defiendes a La Puerta, ¿no? Yo siempre, yo, yo si miras mis vídeos, habrás visto alguno, más de uno, donde yo he criticado a La Puerta. Claro que he criticado a La Puerta en algunas situaciones. De hecho, hay varios vídeos a principio de temporada donde le pedía, por favor, que se callara, que no diera tanta entrevista. Que basta, que el presidente del Barça tiene que trabajar en la sombra. Yo sí he criticado a La Puerta en algunas cosas, he criticado a La Puerta en algunas maniobras, claro que las he criticado. Pero... De ahí a sistemáticamente criticar a la Porta o de ahí a sistemáticamente alabarle, no. Uno tiene que intentar tener un poco de criterio y cuando digo crítica relativa hay que saber poner qué habría hecho el otro o los otros o la alternativa en esta situación. Esto es lo que se llama hacer el análisis relativo. Muy bien, la Porta ha hecho A. ¿Qué habría hecho Víctor Fon? A, B o C. ¿Cuál es mejor? A, B o C. Entonces ahí haces, ahí puedes hacer la crítica. Ahora decir, no es que la puerta ha hecho no sé qué. Y criticarle qué habría hecho Font, qué habría hecho el otro, qué habría hecho Bartomeu, qué habría hecho Rosei qué habría hecho Florentino. Bueno, ahí, ahí pones ¿cuáles, cuáles son las opciones, A, B, C, D, muy bien, ¿cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? ¿Cuál ha hecho la puerta? Cu ¿Qué opciones tenía el cualquier presidente en esa misma situación? ¿Cuál era la mejor? Claro, porque si al final resulta que criticamos a la Porta por hacer A cuando hay A, B, C y D, y resulta que A es la mejor porque no tenemos una mejor que A, y A es una mierda, B es una recontramierda, C es una reputa mierda. Claro, si dices, no, es que, es que, la puerta, esto, hostia, lo ha hecho fatal. Vale, ¿tú qué habrías hecho? No, yo también habría hecho A. Ah, amigo, entonces, ¿cuál es la crítica? ¿Cuál es la crítica? Claro, ahí, ahí es donde está el problema de, de que la gente no sabe analizar, porque la gente no hace el análisis relativo. Relativo. Todos estos que son tan analíticos y. Y, y ellos mismos se ponen la etiqueta de Soy muy analítico. Bueno, ¿sabes lo que es un análisis relativo? A que no, a que te acabas de enterar en este vídeo. Bueno, pues, pues ahí lo tienes. Señores, una vergüenza que se metan con la puerta por su tema de salud, y me alegro de que la porta, con un par, y además sin complejos, porque lo ha hecho sin complejos. Oye, tíos, tengo cuerda para rato, estoy gordo, punto. Asunto cerrado. En, en lugar de negarlo, oye, estoy gordo, pero el médico dice que estoy bien. Y tengo acuerdo para el rato. Ala, a meteros en meteros tema de la salud por el culo. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Sparculet. Supero del Barça no sirve para Chao.